Today's thrilling episode is brought to you in part by Supper Pants for Occasions. I'm Charles Martinet, and now it's time for Runner 3! Pues bienvenidos a la madre, se le me fue el gallo. Bueno, pues bienvenidos a la tercer capítulo de Runner 3. Espero que el micrófono ahora sí no me esté causando problemas. Y ahorita pues voy a ir con el tío Dil, o como le digo yo, el tío Pepinillo. A ver, ¿en qué nos quedamos? Foodland. Ah, sí, de los oros que... Ah, ya. Me di cuenta que en el video anterior que dejé una, creo que otra misión de esta sin cumplir. A ver dónde está. Y otra vez al nivel del refrigerador. Así que cuando llegue para allá, pues ahí nos vemos. Ahora sí, por acá. Ah, ya casi te ibas para otro lado, cabrón. Ok. Alto ahí, demonio veloz. Estás en no sé qué. Debería arrestarte, debería darte una copa. Si tienes la obligación legal de decirme qué, por qué. Perdón, estoy un poco al borde hoy. Llévame Karen von Brunch. Y este es mi fianche Barón von Brunch. Nuestra boda es tarde hoy, como verás, y no sé qué, el catador ha sido arrestado por... ¿Qué? ¿Qué? ¿Asesinato? No sé, suena bastante serio, pues sí lo es. Tus amigos y familias han pedido... ok, me estoy perdiendo mucho, hay muchas palabras que no entiendo. No mostrarlos si no podemos proveerlos. Si no estás muy ocupado con cosas criminales, ¿te importaría traer los tres crustáceos fermentados? Deberías encontrar uno en Brady Solicitation. Y notamos que huele particularmente no sé qué por estas partes. Vuelve cuando hayas encontrado las tres y te prometemos que habrá valido la pena. Haremos nuestro registro de bodas en un lugar llamado personajes desbloqueables entre nosotros, y deberías encontrar algo. Ok, pues ahora tengo que encontrar esas cosas. Bueno, ahorita solo quería agarrar esa calca y ya. Ok, ahora encontrar esas madres. El primero, Brady Solicitation. Ay, no, tengo que pasarme este nivel por cuarta ocasión. Pues ahora, pues a ver dónde está. 20 minutos después. Thank you.
Ah, estaba muy bien. Me pregunto si yéndome de nivel contará, así que afuera. Maldito, no lo ve. Ahí está, me cuenta. Ahora a buscar el otro. No. Ok, aquí. Hasta la vista. Una hora después. Ay, al fin ahí estaba el maldito. Ok, ahora solo falta uno. Uf. Oh, ahí está, ok, ahora sí, al carajo. Ah, no me di cuenta que hasta el sonido del menú tenía eco ahí. Y otra vez acá. Bueno, siempre se me olvida decirlo, pero ahora, bueno, supongo que ya lo vieron, de que cada mundo ahora tiene tres canciones en vez de dos como solía pasar. Vaya. Ahora sí, veamos qué pasa. Ajá, un olor terrible has traído contigo. ¿Deberíamos servir esa horrible cosa a nuestra boda? Ajá, solo un día. Deal Hollow. No sé qué. Deal Hollow. No sé, tenemos que deberíamos ofrecerte una recompensa ahora en vez de otro favor que pedirte. Es nuestro día de boda, solo no sé qué quiere decir eso. Ay. Ya, ahora sí. Dave, ¿qué madres es eso? Bueno, creo que puedo irme ya al carajo. Ok, ahora voy a ir con los niveles estos extra que dejé de lado. Y esto nomás no sé qué quiere decir con VHS. Ah, acá. Ok, eso se oyó raro. Ahora vamos con 95 Windows. Todo ochentero. ¡A la mierda! ¡Ah! Se oye bien chido. ¡Ay! Ok, esto va a estar muy difícil.
2000 años más tarde. Lo hice, lo voy a hacer. Sí. Ah, por fin. Ay, al fin. Sí. No sé qué dice ahí, pero... Ay, por Dios. Me tomó... Eso significa que me tomó más de 100 intentos, maldita cosa. Ah. Dios, el horror. Bien. Ok, ahora voy a ir acá, supongo. Ok. Ah, la verdad, ya perdí mucho tiempo con el primer nivel. Mejor me voy ya con el... con el boss, ya, para terminar esto, porque no, esto... es muy inhumano, los niveles estos. Etcétera. Así que vamos con el boss, el Santa, el salsa, salsa, Santa de las salchichas. Ok, güey. Uy, esa música. ¿Qué es esto? ¿Qué? Ok, ok, tengo que... Ok. Ok, tengo que agarrar las salchichas y apuntarle... así por sí solo. Ok, checkpoint. Okay, la canción está chida, pero ¡ay, tu puta madre! Okay. Ah, me dio. Este boss es raro. Todo este mundo es raro, pero su puta. Pero la música está. Ok, es un poco fuera de lo que he escuchado en estos niveles, pero nada, está bien, está chido. Ok, un golpe más. You
Uf. Okay. Un juego de palabras, supongo. Pues bueno, y así es como termina esto. Bueno, espero que les haya gustado. Dios, ese puto nivel de 95 Windows me jodió. En serio, hay que ser chino o japonés para poder superar eso. Por eso al final tenía ahí tus felicitaciones. No sé, chino, no sé. Era bueno, hasta la próxima.